El mecenazgo de la Fundación Amancio Ortega permite descargar a las arcas públicas de una importantísima inversión que la Xunta tenía previsto, 90 millones de euros. El convenio de colaboración que acabamos de firmar desmiente una vez más a esa absoluta minoría que preferiría que las empresas no se implicasen en el ámbito social, solo para poder seguir enrocándose en el falso mito de un sector privado inhumano, más propio de los cuentos de Charles Dickens que de la realidad y del mundo actual. El progreso de un país no debe escoger entre el sector público y el sector privado, sino que la llave del futuro se encuentra en la colaboración leal y responsable del sector público y del sector privado, de la colaboración leal y responsable de las empresas, de las entidades sociales y de las administraciones públicas. La implicación de la Fundación Amancio Ortega para construir a su cargo, para equipar en su totalidad y para hacer una entrega llave en mano de las 7 residencias más grandes que nunca ha construido la comunidad autónoma, es una muestra más de una vocación altruista que late en el seno de la sociedad gallega, tanto en el sector público como en sus entidades privadas. La construcción de estos siete centros de atención integral a las personas mayores es el mayor proyecto singular de la historia de la Fundación Amancio Ortega.